Buenos días, bienvenidos una vez más a la mañana de la radio. Esta mañana donde compartiremos información. Y hoy martes, una noticia extraña que está haciendo furor y conmoción a todo el diario. Como por ejemplo, leemos los titulares, dice lo siguiente: nuevo video viral sobre presunta suicida hace furor. La policía busca a la asesina del video. También se realizó una encuesta donde el 46% le cree y el 54% opina que es una campaña publicitaria. Otro titular insólito: tiene fan club. Así es, ahora el video tiene fan club pro suicidio y pro asesinato. Internet vuelve a mostrar lo peor del ser humano. ¿Será verdad? ¿Mañana habrá un segundo video? ¿Vos qué opinás? Ya las líneas están abiertas, así que comunicate, déjame tu opinión. Mientras tanto, seguimos con más música. Qué interesante. Así que soy un virus, ¿no? Bueno, pueden llamarme influenza entonces. Total, mi nombre no importa todavía. Ay, lamento que no crean que esto es real. Seguramente lo van a creer cuando vean que las muertes sí van a ser reales. Problema de ellos. Ah, a los que me buscan, no se gasten. No me van a encontrar. Todo está previsto, técnica y operativamente. Ya van a ver qué tan loca no estoy. Ni siquiera estoy en el país. Ni tampoco necesito estar al lado de él para poder lastimarlo. Veo, eso sí, que la votación está bastante pareja. Aunque todavía son pocos los votantes. Como ya te dije, podés votar para que lo mate a él o para que me mate yo. Pero voy a darte dos opciones más. Si el número de personas supera los 200.000, no habrá muertes. En cambio, si no llegan a 100.000, voy a hacer ambas cosas. Lo mato y me mato. Tenés 2 días para poder reenviar el mensaje con el video y el link y así llegar a las 200.000 personas. Vos decidís.